L'esplugui i cantautor de Can Vidalet, Juanjo Murillo, presentava el passat divendres, dia 23 de gener, el seu nou treball en directe a la cerveseria local de La Jarra i la Pipa. Actualment, aquest cantautor local es troba gravant el seu disc als estudis d'MP Records Barcelona en World Music Company Panamà. Bueno, ese trabajo ha empezado todo, empecé aquí en Esplugas, en la escuela Cantinturé, con 7 años de solfeo, 10 de flamenco. Estuve con el maestro Rafael Rico y bueno, una vez que terminé los estudios de música, pues empecé a hacer mis propias canciones. Pienso que no tengo ningún estilo, realmente, pero es lo que me sale del corazón y me hace muchísima ilusión presentarlo aquí en Esplugas, en mi casa. Bueno, realmente donde pretendo llegar es a la gente, lo primero de todo. Sin olvidarnos que la música hoy día pues, es un producto, lo que se entrega. Pero aún así pues, sigo creyendo en la música y en los músicos, en la melodía, en el que hacer sentir bien a la gente, en hacerle sentir a unas personas lo bonito es triste y para otras lo triste es bonito. Y al fin y al cabo es lo que mejor sé hacer. Quiero llegar. Supongo que odiaría la fama, pero sí que me encantaría llegar y poder vivir de ello. Y creo que va a ser así. A la hora de crear, no. En principio, a veces empiezo por letras, por poemas, o por lo que siento, por prosa. Y otras veces empiezo por melodías. Luego simplemente lo encajo según el estado de ánimo que esté. Y eso lo mido mucho. Y siempre pensando en yo sentirme bien. Hombre, aquí en la ciudad de Esplugas la verdad es que me hace muchísima ilusión presentarlo aquí, el trabajo, me encanta. Al fin y al cabo llevo toda la vida, soy nativo de aquí de Esplugas, de Can Vidalet. Y una vez hecho aquí en La Jarra, La Pipa hoy, por ejemplo, que me dan la oportunidad tanto Joaquín como muchísima gente que tengo detrás apoyándome, pues una vez terminado esto, pues me imagino que tendré que salir fuera de España. Me encantaría quedarme, pero por temas de políticos y en temas de impuestos, pues casi todos nos vamos para allá. Estaría muy bien quedarse aquí. Bueno, aquí atrás tengo casi todos los que me han aguantado, me han soportado y me soportan. Me han influido sobre todo en el apoyo. Siempre han creído en mí, siempre. No ha habido ni uno de ellos que jamás haya tenido una crítica negativa, sí, constructivas. Y siempre les he escuchado, pero la verdad es que sin mi familia y sin la gente que me ha apoyado durante estos años, pues la verdad es que ahora mismo no podría estar haciendo lo que hago, que es lo que más me gusta. Pues no, nada más agradecer sobre todo a todos los que me están siguiendo desde hace años y sobre todo aguantándome. Muchas gracias.